tapar más el aire, a tapar esa cosa. No me chocó, mi dedo y medio. No, es que cuando están muy altas, no se pinta porque pues, como están más altas que nosotros, ajá, le pegamos. Y pues a mí ves que Lenny me dio una pinche y no le marcaron, pues. Yo nomás luego me dije así, ¿no? Juanis contra Panteras y Riollo contra Gacelas. Siguientes dos encuentros que se vayan preparando para no tardarnos tanto en la demora del tiempo. Que se vayan preparando ya Juanis contra Panteras. Thank you.
segundo encuentro. En la categoría de veteranos pasará San Antonino contra Totomachapan. Thank you.
contra Gacelas. En la categoría de veteranos pasará San Antonino contra Totomachapa, así como San Fernando contra San Pedro. Categoría de veteranos. Los dos próximos juegos tendrán San Antonino contra Totomachapa y San Fernando contra San Pedro. Después de los tiros, 2 segundos de juego. Tercera pata, número 7. Thank you.
Se lo da a su compañera.
y termina el encuentro. 6-4, dáselas. Se vaya preparando en cancha de categoría veterano. San Antonio contra Totomachapa. 5 inician. Ya ves que van a perder. Lo grabaste, pinche queso. No, no. No fuiste a quitarse por el palo. ¿Dos quedan de 100 baros? Pero sí, pa. Pero yo quiero de dinero. De 100 varitos. Te descuento el fin de mes. Mira, no lo quieras. Puedes ganar, 200, 200, ahí te recuperas. Chupa chinga, güey.
No me lo escuchó. Vamos ganando. Ya perdió Ángel Sinfera, que ya apostaba. Después de este partido cerró la cancha San Fernando y San Pedro. San Pedro, San Fernando, después de este partido. No aplauda. Entonces, Ángel, ¿cómo ves? Thank you.
¿Qué dices, Ángel? Todavía estás libre. Todavía puedes ganar, Ángel. Se quiere mandar a San Fernando, San Pedro. Para marcar. No, you got to know more than that. Vamos ganando, aunque no quieras. ¿Y bigotes qué? ¿Qué onda con bigotes? Oh!
acuerdes. La mitad ya. Thank you.
Siguiente encuentro, categoría Master, Tigrillos contra la Asunción. Que se vayan preparando los equipos, categoría Master, Tigrillos contra la Asunción. En la categoría femenil, Sanfis contra Stars.
Se acabó el tiempo. 37 segundos. El juego. El marcador está 11-11. Thank you.
baño. ¿En dónde le pegó? Sus partes blancas. Mejor a tiros, ¿no? ¿O no? ¿Qué pasa por los agarrados? ¿Están los primeros auxilios? ¿Dónde Chicolín? El de sal. Se cayó su huevito. Eso pasa, yo te voy a hacer. Ya que lo cambien, ¿no? Cambien. Pero si meten, pues...
centro. San Pedro. Traigo el mic y grabas. En estos momentos conduce la balona número 9,
La 9 se lo regresa a la 8. La 8 hace una pequeña violita. Tiene la posesión de balón el equipo de Zambis. En estos momentos la número 15 está mal, se lo da la compañera número 7. La 7 se lo regresa a la compañera la 9. Y vale el pase. En estos momentos conduce el balón el equipo de esta. Pasa a la mitad de cancha la número 11, la 11, la 9. Ahí se equivoca en el salto, lo recupera nuevamente la 11, la 11 se lo regresa a la número 6, la 6 tira de 2, nada, recupera la posición a 15 de Zambis, nada, intercepta el pase y recupera la posición, está a tirar a 9, falla, recupera la posición, la de Zambis y consigue una falta, la número 9 es su segunda falta personal. En su momento sale la número 7, la 7, la 15, la 15 tira de 2. Nada, no le llega. Tiene la posesión de balón en el equipo de esta. La número 11 se lo regresa a la 9. La 9 se lo regresa a su compañera, la número 7, la 7, la 17. Segundos marca dentro del área por equipo de esta. Tiene la posesión la número 7 de Zambis, saca y se equivoca. Y la posición nuevamente es de Zambis. Recupera la posición a número 6. Y hay una. Hay un fuera. Del 7 a 9. El 9 tira. Y consigue dos puntos más. Para hacer el score es 6-2. 6-2 favoreciendo a Zambis. En esos momentos tiene la número 8. La 8 de la compañera. Nuevamente se lo da. Tira, falla. Recupera la número 15 de Zambis. La 15. Falla en el saque y la posición de balón es para esta. La tiene la número 9 de esta. Se lo regresa. La 6 se equivoca en el pase. Hay una falta por parte de la número 9. Es su primera falta del equipo de esta. La 15 a la 9. La 9 tira de 2. Nada, llega. Recupera. Desarma la 7 y consigue dos tiros adicionales. Quedando solamente un minuto de juego. Un minuto de juego. Hace su primer intento la número 7, tira, consigue efectivo. Nuevamente hace su intento, segundo, tira. Y los dos son aceptados. Para pelear el score, 8-2. 8-2, favoreciendo Zambis. En estos momentos no sabe la 17 que le da, se lo da la 17, tira uno de dos, la 9. Hay una falta por parte de la número 15. Después de los tiros van a quedar 10 segundos. 10 segundos de juego. En estos momentos hacen intento la número 8, la primera y nada. Segundo intento. Se prepara, dispara, punta. Nada, solamente 10 segundos más. Mete la 8, recupera la 15, la 15 a la 7. Pasa el pase y hay una falta por parte de la número 10 de Zambis. Solamente restan segundos para terminar este partido. Termina este encuentro. Se vayan preparando en la cancha combinadas alfa. Combinadas alfa, categoría femenil.
sorpresa, te vas a quitar la cara. Mejor no me canta. ¡Ay, al hoyo! Thank you.
ir a ver, yo te lo yo estoy diciendo, estoy dando mi consejo, pero no lo agarran. Tortó, pero... Thank you.
Vamos, vamos.
dólares son más altos que la... En estos momentos, al escudo Río Hilo favoreciendo 2-0. En estos momentos, tiene San Antonio el balón número 3, tira y falla. Recupera el número 10, se tira y consigue 2-2.
cambio. Thank you.
Elia. Primera falta de la número 9 de Kenis. ¡10 para el tiro! Thank you.
Parece que son. Thank you.
El hermano de su nombre, Kennis. La lleva esta chaparrita, esta güerita. Él la lleva la otra. El 10 se lo pasa de nuevo al 10. El 10 dice: yo me voy hasta la cocina. El 5 se va. Y consigue 2 puntos para el equipo de Kennis. 8-5 Kenny, 8-5 Kenny. Va a la continuación. Y el balón está a favor de Kenny, número 10. El 10 se lo pasa al 9. El 9 es el número. Le cometemos la falta del número 9, dice el señor árbitro. Y el saque lateral, dice el señor árbitro. Y el balón está a favor de Kenny. Kenny, se lo pasa el 10 al 11. El 11 al 11 se lo pasa el 10. El 10 al 5 le comete otra falta. Foul del 6, dice el señor árbitro, y el saque lateral. Tercera falta del número 6, dice el señor árbitro. Y el balón es a favor del 5 del tenis, se va hasta la cocina. Y no consigue nada, la número 4. 4 se la pasa al 8. El 8 tranquilamente dice: si yo me la llevo. Ay, 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 ese balón es para pasar la segunda llave, no para que pase la fuerza. Tira 1 de 3, no consigue nada. Y el balón es a favor del equipo de Kinis. El 10 del 10 se lo pasa a esta muchacha de playera blanca, el 11. El 8 al 10. El 10 de la acción, dice el señor árbitro. Tiempo fuera, señores, cuando hay oportunidad. Gacelas, el 9 se lo pasa al 7, el 7 dice: yo voy a tirar, se lo pasa al 6, el 6 dice: yo quiero pasar, le comete una falta. ¿De quién, señor árbitro? Del número 7, dice el señor árbitro, tira este de 3, no consigue nada, y el balón está a favor del 9, el 11, al 7, el 7, el 7 se lo pasa 5, el 5 dice: yo voy a la cocina, y le comete una falta. Le comete una falta de número 9, dice el señor árbitro. Y hay 2 posibles, dice el señor árbitro. Segunda falta para el equipo número 9 de Gacelas. Se prepara para hacer su primer lanzamiento, tira. Y no consigue nada. El 5 está nerviosa porque ya no consigue otro punto para su equipo. Se prepara para hacer su segundo lanzamiento. Tira. Y no consigue nada. Y el balón es a favor de la sede de parte del número 8. Y le comete una falta. Dice el señor árbitro número 5 de tenis. Y tercera falta del número 5. El 9 tranquilamente dice: yo me voy. Y 1 minuto para continuar este encuentro. Y el balón está a favor de Mesera. La sede del número 7, el 7. Se lo pasa a su compañera y le comete una falta. Ahora el número 7, dice el señor árbitro. Hay 3 posibles. Segunda falta para este jugadora. Se prepara para hacer un tercer lanzamiento. Y el balón es a favor del número 7. Tira. Y no consigue nada. Y el balón es a favor de estas jugadoras de Kenny. Y le comete una falta. Dice el señor árbitro. El número 9. Y el balón es a favor de Kenny. Próximo tirables de la cena. Aguas porque le sacaron agua en los ojitos de esta muchacha. Ya pedí que le iban a sacar el corazón. El deporte no se gana abrazos ni besos, se ganan golpes. En el deporte no dice que hay que romper hecho un apacho. No, es un golpe la que se recibe, pero también hay que saber ser un buen deportista. El 7 al 9, el 9 tranquilamente. Se lo pasa a su compañero número 5, el 5 se va, tira. Y el balón está a favor de
pasar. 10 segundos de juego. El 11. El 11 al 9. El 9 al 11. El 11 se va a pasar. Tiempo de llevar el árbitro. Kenny. Y la leana por ser el día de estos muchachones veteranos. Dando media vuelta de media cancha y el balón es para estos veteranos de parte del número 8. El 8, el hombre del tabique hace un baile como el mono de caleta que salió en la caleta. 10 para tiro, el balón es a favor de este jugador, no se consigue los puntos. De parte del número 10, la lleva Santa María. El 6, uno de Babar Guaje, ¡sasco! El de estos 10, uno de Zapota, dijo ahí en mi pueblo. Y el balón es a favor del 6. Estos muchachos de Santa María, la Chifiu, tira y no consigue nada. Y el balón es a favor de San Pedro. San Pedro se lo pasa a su compañero. Tira y no consigue nada. La recupera Santa María. El 9, Tabiques. Tabiques se lo pasa a este 6 y este 11 tira y no consigue nada. Y el balón es a favor de Apolo, de playera rojo. Estos veteranos fueron en sus tiempos, fueron unos buenos jugadores de la primera fuerza en esta región. La lleva veteranos 9, se lo pasa a su compañero de 9 y se va hasta la cocina y no consigue nada. Y el balón es a favor del 8 y la, por ahí le levantan de nuevo el balón y no cuenta, dice el señor árbitro. Le cometen una falta del número 5, dice el señor árbitro, hay dos posibles. Primera falta de este jugador. Y el saque lateral, dice el señor árbitro. El saque lateral. Y el balón está a favor. Por ahí se le escurre. Y el balón sigue siendo para el equipo de Santa María. Y este tira, se quiere pasar, por ahí le hace un tope y le comete una falta. Vamos en el número 5, dice el señor árbitro. Segunda falta del número 5 y es saque lateral, dice el señor árbitro. Y el balón es a favor de este muchachón. Tira, no consigue nada. Por ahí un empujón, aguas con los empujones porque pobre el número 10, dice el señor árbitro, y es saque lateral. Su primera falta del número 10. Tigrillos. Tigrillo Palma. La lleva Apolo. Apolo. El número 5. El 5 se la pasa al 8. Un minuto de juego. Este muchachón dice yo voy a pasar. Tiene el número 10. No consigue nada, la recupera Tigrillos, el de Santa María, la lleva tranquilamente Tigrillo, se lo pasa a este veterano, y este veterano tira, y el balón es a favor del número de Apolo, corre el envío porque en su tiempo corría como liebre, y el balón se le escurrió, y el balón está a favor del Tigrillo, el 11 tranquilamente, tranquilamente se lo pasa al 9, el 9 uno de 3, dice. Y el balón por ahí se le escurre. 10 segundos para terminar este encuentro. 10 segundos de juego. Sigue 9, 8. Y el balón es a favor de. Por ahí para Polo. Segundos para terminar este encuentro. Y el balón está a favor del chico de Apolo. 1 de 3, tiempo, señores. We'll be right back.
Aquí hay otros 200 para el equipo de San Pedro del Alto. Hay otros 200 para el equipo de San Pedro del Alto. Hay 100 también de por medio y hay 200 para el equipo de San Pedro del Alto. A ver quién dice yo para el equipo de San Pedro Totomachapa. A ver quién dice yo. 100 para San Pedro del Alto y 100 para 200 para el equipo también de San Pedro del Alto. Y este tira, dos puntos para el equipo de San Pedro Totomachapa. Para el equipo de Totomachapa. La lleva alias el Tejón, el 11. La lleva tranquilamente. Se lo pasa al número 6. El 6. Se lo pasa el 13. Tira. No consigue nada. Y el balón está a favor del número 7 de Toto. Se lo pasa al 22. Y el 22 se va a la cocina. Y le comete una falta, dice el señor árbitro. Paola el número 13, dice el señor árbitro. Es saque lateral. Primera falta del número 13. Y por ahí le comete otra falta. Paola el número 13, dice el señor árbitro. Segunda falta. Y el balón está a favor de San Pedro de Totomachapa. Tiene el 22 y no consigue nada. La recupera el 10. Y le comete violación, dice el señor árbitro. Ah, no. Por ahí hay algo. A favor 22. Ah, ok, está bien. Y el balón está a favor de Honorio. Honorio de San Pedro del Alto. El 12, dice, se lo pasa a este muchachón. Se lo pasa al 9. El 9. Quiere pasar, se lo pasa al 11. 10 para aquí los señores jugadores. Y se va hasta la cocina, tira. Y no consigue nada. Y el balón está a favor de San Pedro del Alto. Y el balón está a favor de... Por ahí le comete una falta, dice el señor árbitro. Y el balón está a favor del número 22, dice el señor árbitro. Segunda falta del número 22. El 11 quiere tirar. Se va, se va. Por ahí le remata y el balón no consigue nada. Hay dos posibles, dice el señor árbitro. Y el balón está a favor del número 6 de San Pedro del Alto. Falta el número 22, dice el señor árbitro. Tercera falta del número 22, dice el señor árbitro. El 6 tira y consigue un punto a favor de este equipo de San Pedro. ¡Ah, qué bonito! Se escuchan las corras, los aplausos para el equipo de San Pedro del Alto. Ah, esperemos que también le brinden sus aplausos para el equipo de Toto. El 22 dice, yo me voy, yo me voy. Aguas, iban a tumbar el cacho, no más que tan chiquito, todavía no salen del cabello los cuernitos. Pero el balón está a favor de San Pedro Totoma, San Pedro del Alto. Y le lleva este, se lo pasa al 9, el 6 al 9. El 9 se lo pasa a Honorio. El 12 dice tira y consigue dos puntos a favor de su equipo. Thank you.
12-7. Se prepara para hacerse su primer lanzamiento y no consigue nada. Y el balón está a favor de San Pedro Alta, entonces. Violación, dice el señor árbitro. Y el balón está a favor de Toto, el 22. Por ahí se le escurrió el balón. Y el balón está a favor de San Pedro Alto. Este señor veterano se lo pasa. Por ahí se le escurrió el balón. Se le escurrió el balón. Y el balón está para Toto. Para Toto. De parte del número 7. 7-7 dice yo voy a pasar. Se va hasta la casita. Tira. Y dos puntos para Toto. Hay un tiempo fuera, señores árbitros. Para el equipo de Toto Machata, a las 9 de la noche va a ser un grandioso baile. Y se la lleva San Pedro Alto. Y no consigue nada. La recupera San Pedro Tira. Y por ahí le comete una falta, dice el señor árbitro. De parte del número 1, dice el señor árbitro, hay dos posibles. Para este número 6 de San Pedro Alto. Tira y no consigue nada. Se prepara para hacer su segundo lanzamiento, el número 6. Tranquilamente se concentra, tira y no consigue nada. La recupera el 11 y el 11 por ahí le cometen una falta, dice el señor árbitro. Y la falta del número 22, dice el señor árbitro. Un minuto para terminar. Por aquí llegó el ratón vaquero, trae 50 centavos para la apuesta. A ver. ¡Ah! ¡Son 2 pesos! ¿Quién le apuesta 2 pesos? Para Toto, porque aquí llegó de a 5 billetes. ¡Ah! ¡Que le tranquilo dejamos! Y el balón está a favor del número 7 de Toto. Se va sonriendo mismo, porque es normal eso. 40 segundos para terminar este encuentro. Y el balón está a favor de Toto. ¡Aguanta! ¡Aguas! ¡Aguas! Yo sí tengo miedo que puedo pelear a la gente. Tengo miedo a pegar su cara. Y el balón está a favor del equipo de San Pedro. Y el balón está a favor del 11. El 11 de San Pedro Alto se va a salvar, quiere pasar y se va a salvar. Y consigue 2 puntos a favor de su equipo. 10 segundos de juegos para terminar este encuentro. 9. Y ahí la lleva el 7 de Toto Machaca. Tranquilamente quiere pasar. Ya saben que son 10 tiempos, señores árbitros. 10-16, Toto Machaca. 10-16, Toto Machaca. Aguaste por Ochín, arrímate para allá, bohemio. Y el balón está a favor de Toto, se va y no consigue nada. Y el balón está a favor del número 22, dice yo voy a pasar, mira. Y el balón está a favor del 9 y no consigue nada. El 12 tranquilamente, se lo pasa al 6, el 6 se va. Se lo pasa a este muchacho. 6, dice yo tiro y consigue 2 puntos para el equipo de San Pedro. Si no vienen a la 1, a las 2 y a las 3, este ya se va.
y es para ti, el número 22. Por ahí le comete una falta, dice el señor árbitro. Favor del número 11, dice el señor árbitro. Hay dos posibles para el equipo de 22. Primera falta del número 11. Se prepara el 22, mira, y no consigue nada. Se prepara para hacer su segundo lanzamiento. Por aquí todavía está reservado 2 pesos de apuesta para el equipo de San Pedro. Mira. Ok. No consigue nada. La recupera San Pedro. No toma chapa. Y cuenta, dice el señor árbitro. Cuenta. Y hay imposible más, dice el señor árbitro. Falta del número. El número 6, dice el señor árbitro. Gracias. El 22 tira. Consigue un punto para el equipo de San Pedro. 4-4 para mis campiteros. Se ha seguido la nota a favor de este Sócrates. El 22 se va hasta la cocina. Y consigue 2 puntos para el equipo de Totó la Chata. 6-4, Totó la Chata. Ahí la lleva el 11. Y este tira. Y no consigue nada en la recupera. Tira San Pedro el alto. La recupera el 12. Thank you.
Y el balón está a favor de San Pedro Santo Machaca. Y él. Preventivo. Hay que tener mucho cuidado con los 1 minuto para culminar este encuentro. Señores deportistas, hay que tener mucho cuidado con los golpes, hay que tener cuidado con los fouls, porque la policía está presenciando y le pone un moretón a su compañero. Disculpen, señores jugadores, pero se me van a la sombra. Y se va. El balón está a favor de San Pedro Otoca Chapa. De parte del 22, se va hasta la cocina. Y este tira y no consigue nada. Llévalos. Un tiempo fuera, señores árbitros. ¡Vamos a ver! 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 ¡
7 segundos para culminar este encuentro. Y 7-10 en el sexto a favor de San Pedro Alto. 13-10 dice, 13-10. Y 7 segundos. 7 segundos para culminar este encuentro. Y se está poniendo al rojo vivo este encuentro entre San Pedro de Lani y San Pedro Alto de Chapa. Son puro San Pedro, más que un de Lani y hombres de Chaparrito. Thank you.
Próximo tirable es para Kevin, tampoco el antiguo. Y el balón está a favor del equipo de Kevin. El número 10, el 10 tranquilo se lo pasa al 11. El 11 tranquilamente trata de pasar de su media cancha. La lleva tranquilamente. El 11 en 10 segundos suele terminar este encuentro. Se va a recuperar 10 segundos de juego. El 11 al 5. El 8 al 5, Kevin. Y está adelantando su compañera. Uno de 303 jugadoras. 5-0 Panteras, 5-0 Panteras. Y el balón está a favor del equipo de Kenis. Se la pasa esta, el 5. El 5 dice: yo me voy a estar en la cocina. Tira y no consigue nada. La vuelve a recuperar. Se lo pasa a su compañera. Mala suerte para el tercero. Hoy sí se está cerrando la mala suerte a Kenis. Él la lleva el 12. Él lo hace tranquilamente. Tranquilamente sonriendo de oreja a oreja, se lo pasa a su compañera. Y de nuevo, a esta dice: y uno de 3, de 7. Tira y no consigue nada. Y la recupera el 11, 10 para tiros. El 11, pisando raya, dice el señor árbitro. Ah, no. Ah, ok, sí, le hicieron una falta, dice el señor árbitro, el número 6 y 11. Pobre Luis. Primera falta del número 11. Thank you.
de categoría veteranos. El primer lugar lo ocupó, no, bueno, perdón, vamos a empezar del cuarto para abajo. Veteranos Master, le vuelvo a repetir, por favor, reciben su premio y se vuelven a formar, por favor. Vamos a empezar con la categoría Master. El cuarto lugar lo ocupa el equipo San Antonino y lo da el señor del Pino Padilla García, vocal del comité de festejo. El cuarto lugar lo ocupa San Antonino. Por favor, que pase por su premio. Un fuerte aplauso, por favor. Y se lo entrega el señor del Pino Padilla García, vocal del comité de festejo. El equipo La Asunción, bienvenido sea, y lo entrega el señor Silvino Amaya. Por favor, fórmese. Los equipos ganadores, a como va, fórmese, por favor. El tercer lugar lo ocupa La Asunción, y lo entrega el señor Silvino Amaya, tesorero de los comerciantes de México. ¡Un buen aplauso! Tigrillos, desconocemos la procedencia, suponemos que son de Santa María, o corrígeme si estoy mal. Por favor, que pase y le entrega el regidor de vialidad de nuestra comunidad San Antonio del Alto, el C. Noel Chabanel Vázquez. Así, de la manera más atenta, más cordial, bienvenidos a su comunidad. Qué bueno, un gusto contar con ustedes en la categoría Master. En el primerísimo lugar lo ocupa la comunidad de San Pedro del Alto con el equipo Apolo. Que pase por su premio, lo entrega C. Francisco Martínez Padilla, presidente del comité de festejo de nuestra comunidad. Por favor, equipo Apolo, pase. De la comunidad de San Antonino del Alto y es entregado por el señor Alexander Sárez Martínez, secretario municipal de nuestra comunidad. Por favor, un fuerte aplauso. Lugar, lo entrega el señor Alejandrino Ángeles,
regidor de Hacienda de Santa María Gachisio. De las Panteras, un fuerte aplauso y le entrega al señor síndico municipal de nuestra comunidad San Luis Alto, Alejandro Bernardo Vázquez. Vamos a continuar con la categoría veteranos 40 y más. El cuarto lugar lo ocupa el equipo de San Andrés El Alto. Un fuerte aplauso y le entrega el señor Vicente García Martínez, secretario del Comité de Festejo. Un fuerte aplauso, por favor. Y va a ser entrega del premio el señor Andrés Rogelio Vázquez, alcalde único constitucional de Santa María del Cecilio, por el cual pido un fuerte aplauso. Continuamos, el segundo lugar lo ocupa nuestra vecina comunidad de San Pedro Totomachiapan, y le hace entrega el señor Andrés Rogelio Vázquez, alcalde, el señor Carmelo Pascual González García, suplente presidente de Santa María del Cecilio. Un fuerte aplauso, por favor. En primer lugar lo ocupa nuestra hermanísima comunidad de San Pedro el Alto, y lo hace entrega el señor Dionisio López, presidente de nuestra comunidad de San Antonino el Alto. ¡Felicidades! De que este evento se llevó a cabo con el apoyo del pueblo, con el apoyo de gente que está en el extranjero igual, que nos ha patrocinado. Queremos hacer mención de los patrocinadores del Grupo Tronador, que son el señor Griselio Severino Amaya, el señor Vilulfo Amaya, el señor Gaciel Padilla, el señor Vicencio Luis Amaya. Al igual que patrocinadores del primer lugar de básquetbol varonil libre, que fue los días 9 y 10, el señor Juan Martínez Padilla, el señor Teófilo García Reyes, el señor Zenón López, el señor Alfonso García Bernardo, el señor Héctor Daniel García Bernardo, el señor Rosario Vázquez Bernardo, el señor Julio Bernardo Bernardo, el señor Ezequiel Padilla, el señor Alberto Bernardo López, al igual que los que aportaron para el adorno de la iglesia, que fueron la decoración interior, la señora Juana Luis Martínez, la decoración de floreros, Valeriano Marcos García, y decoración de la entrada principal, Efraín Vázquez. Al igual, gracias por el apoyo de todas esas personas. Y antes de cerrar con broche de oro, le pedimos al nuestro señor presidente municipal,
igual que poner las palabras a la silla. Buenas noches, respetado al público, presente en esta gran festividad patronal de San Antonio del Alto. Y que todos los presentes, que sean bienvenidos y que se sienten a gusto como mi señor en su casa. Este pueblo los recibe con los brazos abiertos al principio de esta festividad, así como a día de hoy estamos finalizando nuestra festividad patronal. También les agradecemos por su visita, ya que sabemos bien, para llevar a cabo una festividad como esto, necesitamos la presencia de los visitantes, así como los pueblos vecinos. Y agradezco a todos los que nos honran con su presencia, ya que hoy ustedes hacen la fiesta. Sin ustedes no podemos llevar a cabo esta festividad. Agradezco a todos y cada uno de las autoridades municipales, comunales, de los pueblos vecinos que nos honran con su presencia, ya que hoy es un gran día que estamos finalizando nuestra festividad anual de San Antonio del Alto. Más que nada, un reconocimiento a todos los visitantes que nos hicieron un esfuerzo de apoyarnos en esta festividad. Así es que quisiera más que nada agradecerles a todos y hoy, siendo las 11 horas con 28 minutos del día 11 de mayo de 2019, declaro clausurado estos eventos deportivos, así como la festividad anual, y que es para bien de todos y se está cumpliendo lo que es nuestro compromiso. Una vez más, agradezco a todo el público presente y que los que retornen a sus lugares de origen, que sean bien y que no necesitamos que haya problemas, sin embargo, que sean felices. Más sin embargo, les estamos invitando para que participen en este grandioso baile, que es para cerrar con broche de oro esta noche, para culminar nuestra festividad. Y muchas gracias y felicidades a todos los que nos acompañaron, así como la autoridad comunal, municipal de esta localidad, que les agradecemos por su gran apoyo. Y los que hicieron todo lo posible, los que también colaboraron para hacer este gran esta festividad, un reconocimiento para todos. Y por ahí, creo que a los que están formados en la línea, creo que vamos a darles terminar con esta festividad, romper la formación. Muchas gracias, felicidades a todos. Y les invitamos un grandioso baile que va a dar inicio con el grupo Jugadores que están presentes en esta noche. Les invito a todos, público presente. Muchas gracias, felicidades.